Hello, good afternoon, teacher. Good afternoon, perdón por la cámara, pero es que yo la quito porque digo, me van a ver en la noche cuando está dormida. Okay, good afternoon, how are you? Fine, thank you, and you? I'm really excited, I'm happy today. Because I'm really happy because there's a new update. ¿Saben qué es un update? Actualización. No. Update de Zoom. Y quiero probarla con ustedes. Miss, estaba okay. Viendo que ahora es la última clase. Yes. Por eso, pensé para ayer. Era el jueves. No, pero acuérdense que empezamos bien raro y como después nos fuimos para Semana Santa, entonces se cortaron los días bien feo. Ajá, entonces por eso. Yes. Okay. So, pero tenemos una nueva vista aquí. Ay, no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Yo estaba emocionada. Oh my God. Bueno, hay una nueva opción en Zoom. Ya voy a investigar por qué no puedo. Me tendría que aparecer en vista, supongo, ¿no? I guess. Pero hay una nueva opción donde se puede poner a los participantes como que estuviéramos en un salón de clases. Y están todos los pupitres así y ustedes se ven como que estuvieran sentados en el salón de clases. Entonces es como una realidad virtual para imaginarnos que sí estamos ahí, pero no puedo hacerlo. Oh my God. Ya voy a investigar por qué no puedo hacerlo. Pero ya van a ver cómo se verían. Immersion View. Zoom. Voy a mostrar algunas imágenes de cómo se vería. So, for example, let me share my screen. Se tendrían que ver como así. Ven. Como que yes. Están sentaditos. O como es que estamos en una sala de reuniones. Right? So, it looks pretty good. A mí me gusta cómo se ve. It looks, I don't know. Look at this. Como que estuviéramos en el salón de clases. Yes. Right. So, venía emocionada, pero no me deja. I don't know why it doesn't let me. But yeah, we will try later. Don't worry. Okay, guys, like Fatima was saying, yes, today is the last day of this module because we started before the Holy Week and then we went to vacation and then we came back. So it was weird. So today is the last day we have. Por eso era que necesitaba que terminaran la plataforma para ayer. Así que muchísimas gracias a todas las personas que ya la terminaron, que son la mayoría. Ok, so thank you very much for that. Hoy tenemos un review del final exam. Tenemos un tema en específico, pero also the review. Quienes ya estuvieron conmigo en el módulo pasado saben que el review es... vamos simplemente a... hacer el examen, como hacer el examen, pero no simplemente le voy a decir cuál es la respuesta de la number one. Y usted me va a decir la B, B teacher, letter B. Y va a estar, sí, pero ¿por qué letter B? Right? Why? Y usted, nah, teacher, es que esa es la copia que me pasó la compañera. No sé, le voy a preguntar ahorita a la compañera. Espérenme un ratito. No. So vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué es esa respuesta y por qué no es otra? Okay. So, hoy es el último día, hoy son sus últimos minutos que cuentan y vamos a ver cómo está ese porcentaje de participación. Wow, aquí me aparece ya de hecho. So, quienes llevan muy buenas, la mayoría lleva muy buena participación. Recuerden, y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque a la hora me van a decir, teacher, pero mire, yo iba a todas las clases. Y aquí me parece de que ya no aplico. ¿Por qué no aplico? ¿Por qué será que si alguien viene a todas las clases, aún así puede que no apliquen su tiempo? ¿Por qué? Porque no ha completado la plataforma. Yes, porque no ha completado la plataforma. Pero si imagínense que una persona que ha hecho toda la plataforma y ha venido a todas las clases, ¿por qué aún así podría aplicar? Porque se conecta tarde o se sale antes de las clases. Yes, thank you, Catherine. So it is like, vienen tarde, se van temprano. Solo me voy a conectar para la última asistencia. Para que, like, I'm here, teacher. Bye, teacher, right? So si eso pasa, no aplican los minutos.
it won't let you. So not, that's not okay. Ay, I'm sad. Yo quería hacerlo de la vista hoy. Voy a ver por qué no pude. Si no, cuando empecemos el siguiente módulo, lo voy a poner así, les voy a poner así como que estamos en pupitres. Okay. So it will be pretty fun. Okay. Añoro volver al salón de clases por lo visto, ¿no? No, yes. Pero si fuera así, no, no les daría clase yo. Because I'm from Usulután. Okay. So, I'm going to go with the attendance. Cámaras encendidas. Veo que hay una persona que está... Mayra Guadalupe está teniendo problema con el audio. No le conecta. Ana Esmeralda. Escucha cortado. Yo, teacher, pero le mandé un mensaje del otro número, pero no lo ha leído. No lo ha escuchado. Entonces, ya voy a encender la cámara. Ahí está mi justificación. Déjeme... Es que me caen tantos mensajes al día que le voy a contar. Pero espérenme, lo voy a escuchar ahorita. Debe de ser de un negocio. No, ok, no se preocupe. Siempre hay que hacer el proceso para entrar a la casa. So don't worry. Ok, very good. Ya vamos a ir a comer ahí donde vende el compañero. Ah, pero me mandó dos mensajes. Me mandó uno de un teléfono normal y me mandó uno de un negocio. Ok, so that's ok, pero está bien. Mire, aquí ya me aparecen nuevas opciones. Nuevas opciones. Reading. I can see save the message, send to everyone, and can share them with apps and others only. Miren, aquí me aparecen muchas nuevas opciones en el chat. En reacciones, creo que tendrían que haber más reacciones. Yes! Wow! Si ya actualizaron, vean las reacciones. You have, tienen casi todos los emojis. Like, miren, les voy a poner un gatito. Can you see the cat? Yeah, yes. See? Fátima, look at that. Yeah. Wow, I like this. Voy a ponerse unos lentes cool. Wow, yes. So, por lo menos eso puedo hacer con la nueva actualización, ya que no les puedo poner en ¿cómo es? Like in the, en los pupitres, but I want that. Voy a intentarlo. I don't know, but I'm gonna try it. Okay, so I'm gonna go with the attendance, porque ya me estoy perdiendo aquí. And then I'm gonna go with the platform, ¿ok? Recuerdan cómo hacemos la plataforma, así lo voy a hacer de nuevo. Voy a decirles que me digan por qué esa respuesta y por qué no otra. So, cámaras encendidas, nombres completos según DUI, and we start now. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Excellent. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. ¿No está Dilia? ¿Qué pasó con Dilia? Ok, bueno. Elsie Cristina Coreas. ¿No está Elsie? Sí, ahí está, pero no lo escucho. ¿Elsie? Ex, eso. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Excellent. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. No? Ok. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Okay.
Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Okay, wait a minute. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martinez. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here. Ricardo José Naranjo Alegría. Creo que todavía está cleaning. En Yancy Beth Mejía Maravilla. Aquí, aquí. I'm here. Okay. Yes, Ricardo, ya le puse ahí. So, ¿alguien que se conectó en lo que iba pasando asistencia? Yo, teacher. Josué, ok. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Excellent. Very good. No one else? Nope. Okay. So, let's start with the class, and then we're gonna go rapidito, apagan la cámara después de la asistencia, ¿verdad? So we're gonna go with the, pero tenemos un tema para hoy. No quiero dejarte de ver ese tema. Wait a minute. So miren, les voy a dar vocabulario de materias de las escuelas y de útiles de las escuelas. So, vamos a ver un vocabulario primero antes de pasar al review del final exam, ¿ok? So, miren acá. Ok, so si pueden escribirlo, si no tomamos una captura. Y si no, me dibujen en la pantalla, that's ok. Pero un arte abstracto, teacher. Right. So the first one that we have here is vocabulary of subjects. Subjects. No se dice materia, se dice subject. Oh, miren, y tengo una nueva. ¿Qué es esto? Oh, wow. Ando emocionada por esta nueva. Oh, my God. Okay, whatever. Computer science. Computer science, ¿ok? Le estoy dando pronunciación. Computer science. Yo le doy pronunciación y hasta le hago así, miren, yo le hago así. Computer science. Y muevo la boca. ¿Y ustedes ahí en su casa? Así, teacher, practique para que hable mejor el inglés, right? So, cuando yo hago esto de computer science, espero que mis alumnos, pero en sus cámaras, ¿qué hacen? Aunque no les escuche, para yo ver que están practicando, right? You're learning English. Okay, next one. Drawing. Drawing. Por lo menos hagan así, ¿ve? Para que yo piense que están haciéndolo. History. History. Remember que en inglés la H se pronuncia, ¿verdad? So es history. History. No es history. Esta es, puede ser un poco confusa, so pongan atención ahí. Maths. 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 Ya se la dice. Maths. Maths. Music. Music. Ok. Let's go to the next one. So estas pueden ser otras alternativas. Esas son las básicas, las que vimos ahí, right? Like, algunas básicas. Religion. Algunas escuelas enseñaban esto. O colegios. Science. Science. So this science is like, let me see the other one. We have like computer science. So computer science is las computadoras. And science is just like biología and todas esas cosas. Like las plantitas. Social science. Social science. Science. Spanish language. Lengua o lenguaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Spanish language. Obviamente tenemos English, pero no lo sé aquí. Technology. Technology. And, de último, tenemos esta que se llama
physical education. Physical, la PH casi siempre, si no es que siempre, la PH se va a sonar siempre como una F. ¿Ok? PH, FI. Physical education. Physical education. O, muy común que en Estados Unidos lo abrevien y le van a decir PE. PE. ¿Ok? So, PE is physical education. So, es educación física. So, quiero que me escriban al chat, así bien emocionados todos, ¿cuál era su materia favorita cuando estaban en la school? What was your favorite subject? Quiero que me lo escriban al chat, pues quiero ver el de todos. ¿A su chat privado, teacher, o a su que les aparezca a todos? Aquí puede aparecerle a todos, aquí nadie le va a copiar a nadie. Oh, wow, aquí tengo el chat. Y yo buscando allá el chat. This is another one. Bueno, va ganando science, right? Science. PE, oh yeah. PE. Miren, bien a esa persona que me mandó, lo mandó privado de hecho, pero bien, me mandó toda la oración. That, eso es practicar. My favorite subject was science. Social science, PE, math, science, drawing, English language. Yeah, many people like, oh, look. So you like English and now you're studying English? Okay. Science, science. No like that, science. Miren cómo está escrito, hasta estoy compartiendo pantalla. My favorite subject was drawing. Artísticos, ustedes. A mí no, ustedes ya saben eso. English, science and math, Spanish language, okay. So I wanna see if you can guess what was my favorite subject. Juzguen por mi cara, ¿cuál creen que era mi materia favorita? Spanish language. No. Math. What did you say, Julissa? And tell me. Math. Yeah. I love mathematics. It was my favorite subject. I don't know. Yo era de las que llegaba al instituto y todos me sacaban el cuaderno de la mochila y bla, 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 right. Para matemáticas, para otras no. No presumo. Where do you study? Where did I study? Yeah, where do you study? Oh, ¿qué estudié? No, where? I studied, well, la escuela se llamaba Centro Escolar Manuela de Elmira Córdoba, and that's just, solo eran niñas, just girls. And then I studied en el Instituto Nacional de Usulután, right? Yo fui de la clase que va a lo público, right? No privado. Aunque okay, me querían meter a colegios, pero yo no, es que está más divertido. Yo no la escucho. I don't know, but I'm. Maybe el internet. It's maybe el internet. Okay. Because you hear me, right, guys? ¿Los otros? Yeah. You can hear me? Yeah. Yes. Maybe it's the internet, I guess. Okay, so that was like vocabulary. And then let's go. Esto no lo voy a poner. Let's go with this vocabulary. I have here. Oh, pero acá ganaron, definitivamente ganó science. So science is the winner. And then it was like social studies, science, social studies, and English, I guess. But nobody liked Spanish language. A nadie le gustaba el lenguaje, ¿verdad? No, right? Like it was difficult. It was difficult. I hated Spanish language. Y ahora estoy enseñando lenguaje, pero en otro idioma. ¿Van a creer? Yeah, that was my opinion that I thought that you like something like Spanish language. Yeah, I grew, le voy a decir esto en inglés, I grew to like English. O sea, hice que me gustara el inglés, pero no fue mi vocación. Okay, con eso se los digo. Pero luego, I grew to like it. Okay. What it mean, grew? Can you como spell? Crecí, grew es como crecer. I grew up.
grew up. Crecí en, para que me gustara. Okay, very good. So tenemos algunas partes de la escuela y ustedes repiten. The first one is playground. Playground. Que si ustedes estudiaron tal vez en los lugares donde yo estudiaba, el playground eran, ¿qué? El patio. Dining room. Dining room. También era el patio en mi escuela. Classroom. No, en mi escuela se ven classrooms. Classrooms, right? Classrooms. Then bathroom. Bathroom. Siempre limpio los baños de las escuelas, ¿verdad? Bathrooms. ¿Ustedes no tenían la historia que en el baño de su escuela asustaban? En el mío, en mi escuela. Yes. Sí, es verdad. Yes. Right, es como que algo bien común. Gym, right, también en el patio. Gym. And library. Había una librería dentro de la escuela, teacher. ¿O qué significará library? Biblioteca. Exactly. Bookstore es la es librería. Bookstore. Okay. Let's go with the next part. ¿Tienen preguntas sobre esto? No. It's okay. I'm going to repeat it once again. Playground, dining room, classroom, bath. Recuerden hacer el bathroom, gym, library. Okay. Next one. Okay. Computer lab. Computer lab. So, en mi escuela ya había esto cuando yo estudiaba, computer lab. Art, pero eran unas computadoras, ¿se acuerdan de esas que tenían atrás? Right. Art room. Yes. Arts room. So, like, where you go to... Wait a minute. Oh, my God. Okay. Oh, my God. Like this. Oh, my God. Y ahora no puedo con el otro. Well, principal's office, principal's office. ¿Qué será el principal's office? La dirección. La dirección. School store. La, el chalet. Yeah, but the school store can be la tiendita de la escuela. But, I mean, busqué una imagen acoplada a los salvadoreños, right? So this is like a school store. Ahí es donde vamos a pedir... ¿Ustedes alguna vez pidieron en su vida la vaca loca? No, nunca pidieron la vaca loca. Yes. ¿Saben qué es una vaca loca? ¿O están Coca muy jóvenes? Coca con... No. Coca con... Con ice cream. Con ice cream. Ice cream. Oh, my God. That was so delicious. Extraño poder taparme las arterias sin tener ningún remordimiento. Oh, my God. Right? Vaca negra. Vaca negra. Vaca negra, vaca loca, vaca negra. Yeah, both. Both. Yeah, I think it's vaca negra. Yo creo que me equivoqué. Vaca negra. Vaca loca. Yo no sé por qué dije vaca loca. I'm loca. Yeah, it's vaca negra. I think it's vaca negra. Okay? So, were you ever, like, were you ever in the principal's office? ¿En algún momento ustedes le dijeron, en algún momento les dijeron a ustedes que tenían que ir al principal's office? Casi siempre. Estoy sorprendido por los yes, pero por motivos malos, what? No, no, no. Yes. No, no bad. No bad? Yes. No. Yeah. For me, yes. For me, yes. In my case, no, because they wanted to give me, how can I say, felicitaciones, congratulations. Because wow. I was a great student in my school. Wow, awesome. I was... I was a good student, yes, a great one, de las que se llevaban lugares. Yeah. Pero, no sé si pueden verme, no era tampoco de las calladas. No, I'm not, I was not, no, no, I was not. And I was, el último día de clases en noveno grado, lo voy a contar rápido, en noveno grado, el último día de clases, yo dije, vamos a descontrolarnos. Y no le puedo decir qué, pero hicimos un relajo en el salón. Oiga, esto todavía no estaba, esto se va a descontrolar. Cabal. No, él estaba en la U cuando eso. Yeah, but yeah, hicimos un buen relajo, right? No voy a decir qué.
Y después nos mandaron a llamar y dijeron, noveno grado, ha sido siempre excelente, pero este de último día de clase se pasaron e hicieron mucho desorden. Queremos saber quiénes son los responsables de esto. Y yo, que inicié la idea, porque fue mi idea todo, con otra compañera atrás, nos estábamos dando la mano como, ya nos van a echar de cabeza, ya nos van a echar. Y nadie dijo nada. Todos dijeron, no, es que estábamos ordenando las cosas y empezamos a tirar todo y no sé qué, no sé cuánto. Pero no fue idea de nadie. Y yo, no me echaron de cabeza, pero like, yeah. Me salvé. Yeah. De papeles era. Y papel, agua, todo lo que se pueda imaginar. Oh my God, it was colores. Horrible. Hasta dijeron que sangre estábamos tirando, que no sé qué. Era un papel rojo con agua. Y las niñas andaban, whatever. So, después de esa pausa, porque sí fuimos al principal's office, porque vi que varios hicieron, yes, teacher. Yes. Y el actor principal. Yeah. Y el actor principal. Sure. Yeah. No, todos tenemos infancia. Pues si no, no vivimos, ¿verdad? Very good. So let's go here. And I don't know. Es que no sé. Vamos a hacer esta actividad, pero después del repaso del midterm, porque si no, no me va a quedar tiempo. So voy a pasar al midterm y después vamos a hacer la última actividad que tengo ahí. Okay. Okay, so the first one was a listening. Remember que les dije que se hace esto, ¿verdad? Se presiona acá, so you can hear. Okay, so I'm gonna play it. ¿Sí ven la pantalla donde, nueva o ven la de la plataforma? ¿Cuál ven? Una negrita. ¿Y ahora negra. Sí ven la plataforma? Sí. Ahorita la plataforma, yeah. Okay, una negra. ¿Sí se escucha? Yes. Yes. Vale, voy a compartir ese sonido y vamos a contestar. Yo sé que ustedes ya lo hicieron, pero siempre vamos a contestarlo. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. 3. So how do we get there from here? Well, we're on 2nd now, right? Yeah. So we just walk up 2nd to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. 4. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay, let's go with the first one. Can you read the question, please, Catherine? The first one is the number one, a bank and a department store. Okay, thank you very much. Where are Helen and Mark going? So they are going to the bank and the department store. Can you read, where is Smith's department store, Joanna? Can you repeat? Where is Smith's department store?
On the corner of First and Main. Okay. Yulisa. ¿Sí está ahí o no está ahí, Yulisa? Yes, teacher. Okay. Yulisa, how do you get there? Sorry. ¿O no lo tenía? No se preocupe, estaba ocupada. Sí, estaba cambiando a mi hijo. Ok, no se preocupe, no se preocupe, vaya. Let's go. Diana, how do you get there? Sorry, repeat, please. How do you get there? Well, up Second and May, right? This one? No. No? No. I don't know, you know. No? D3. This one, walk up Second yes. to Main, turn right? Yes. Okay, very good. Mylint? He's gonna buy a sweater. Sweater, okay. ¿Estamos seguros que todo esto es correct? Are you sure? Okay, let's go submit. Very good. Excellent. Let's go to the next one. Complete the sentences. Instructions. Look at the map to complete the sentences. The department store is... So where is the department store? This one is... No, please. Yeah, I know you, Daniel, ya vi que lo hicieron. But tell me, díganme, where is the department store? Localicémoslo. The department store is next to the bank. So where is the bank? So this is post office, this is gas station, shoes, Dobby's. I don't see the bank. This is the bank. Huh? Oh yeah, the Citibank. Yeah, right here. Citibank. So this is the department. Oh my God, right, lo más grande, teacher. Oh my God. The department store is next to the bank. Bank. Okay. Vamos con el siguiente. ¿Me escuchan aún así con el micrófono arriba? Yes. Yes. Okay. Yes. El ventilador. Okay. Al's coffee shop is. Al's coffee shop. ¿Dónde está el coffee shop? Across María's town. Restaurant. ¿Dónde está el Al's coffee shop? Okay, here, right? So Al's coffee shop is the movie theater. Is what? Across from the movie theater. Y en otras podría ser como in front of o opposite, ¿verdad? Yeah. Let's go. María's restaurant. So this is María's restaurant. María's restaurant is Main Street and Second Avenue. Is, ajá, para hablar de direcciones y calles, utilizamos. On the corner of. On the corner of Main Street, sí, porque está como en la, ¿cómo se llama? The corner. No, está en la esquina, en la intersección, si se dice. Right. Yes, very good. Va, los que no están hablando les voy a empezar a preguntar, ni crean. Okay, so, where your parents born in the US? Una persona va a hacer la pregunta y me va a elegir a quién va a responder. Así que vamos a empezar con Ana Rebeca. Haga la pregunta y me dice quién responde. Usted elige quién responde. Where your parents born in the US? US. 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 Ok. ¿Para quién va la pregunta? Para Maylin. Ok. Okay, let me check, please. Were your parents born in the U.S.? No, they weren't. My parents were born. It was the first. Can you read it?
let me check. Let me check. Yeah. Yes. No, can you read it? Oh, sorry. No, they weren't. My parents were born in Japan. Thank you very much. Now, Fatima, Abigail. So you read the question and me elige quien responde. Where did you grow up? Grew up. Grew up. Grew up. Tell me. I grew up in Tokyo. Excellent. Let's go with Julissa. Okay. Oh, teacher. I'm sorry. Yeah. ¿Puedo decir algo? Yeah. El, en el where did you grow up? Si decimos grow up, es de, si decimos grew up, oh, estamos diciéndolo en pasado. Y si lo decimos en grow up, es en presente. Entonces aquí yeah. sería grow up. Grew up, and this is, I grew. Grew yes. es el pasado. Yeah. Yeah. Okay. So, Julissa, can you read the question and select the person? Okay. What? Your first English teacher? Chancy Beth. Okay. My first English teacher was Mr. Sato. Sato, thank you. Yes, very good. Catherine? Number five. Four. Four. When did you come to New York? Okay. Iris. Okay, Iris. When did you come to New York? I come to New York. Yes, esa. Yeah, no, pero terminé de decirla. No, yes, eso, no. I came to New York. I came to New York in ¿Cómo se dicen los números grandes? ¿Se dividen en cuántos? En So, 19, repita conmigo. 1998. Yeah, very good. So, Delmi ya participó, pero Mayra, haga la pregunta. How was your first day in the US? ¿A quién se la hace? Es que no veo quién es esta. Yo le voy a decir entonces a quién se la va. Hágasela a Elsie, dígale, Elsie. Elsie, ah, perdón, yeah. Perdón. Ok, Elsie, ni modo, ella la seleccionó, Elsie, I'm sorry. So, how was your first day in the US? Tiene apagado el microphone. Microphone is off. It was a little scary. It was a little scary, yes, very good. Excellent, good job, guys. Let's go to the next part. Teacher, mejor me hubiera esperado para hacer el examen aquí. No, este es para ver si lo hicieron ustedes o le dieron copia. Y a los que se quedan como, le dieron copia. Right? Match the verbs to the nouns. Match the verbs to the nouns. So, let's go. Had. A picnic. Okay. Played. Tennis. Yeah. Took. Photos. Went. Swimming. Saw. Play. ¿Y qué será a play? ¿Será un juego cuando yo digo saw a play? Yes.
Yes. ¿Es un juego? Yes. Okay. No, game es un juego. So a game es como una, como una obra o algo así. Exactly. A play es play. Una obra que se ve en el theater. Okay, a play. Teacher, pero yo no sabía, pues por eso le digo. Anote. Let's go. Excellent. Que si les toca en el próximo módulo conmigo, igual que en este, siempre voy a hacer el comentario de yo se lo dije, en el pasado ya le dije, right? You will be like, no, teacher. Yes, of course I did. Okay, let's go to the next one. Complete the conversations. So este es un poquito, creo que tuvieron problemas aquí algunas personas. Select the correct form of the verb be to complete the sentences. Okay? So me va a decir la oración completa. A la persona que le pregunte me va a decir, no solo me diga la respuesta, no, completa junto con esto. So, let's start with Andrea, are you there? Okay. Yes. Yes. ¿Cuál sería? Did you have? Did you have? Excellent. Did you have? Pero dígame la completa, pues. Did you have a good weekend? Excellent. Good job. You did have verb be, Miss verb be. Mylene. Okay. Not really. I studied all weekend. Sería studied o esto studied. Yes. La primera o la tercera. First, third. The first. Why? ¿Por qué? ¿Por qué se cambia esto? O sea, ¿por qué no es esta y por qué sí es esta? Because when we have why we change the why instead of that and we put the I-N-E-D. Siempre que tenemos una why la vamos a cambiar. I don't remember very well, but I think that was the rule. Yeah, es una rule, yeah. Se cambia y lo que usted dijo es correcto, pero mi pregunta es para todos y todas, ok, no solo vean que Miley, para todos y todas, la pregunta es, ¿para todos los casos voy a cambiar la why? No. ¿Para qué casos no voy a cambiar la why? ¿Va con todo? Perfecto. Joana, yo veo que está moviendo la boca, pero no me dice. When the word finished on a, like the sound, it was a consonant, we don't have to change the last letter for an F, for a. No se me está house. Confundiendo. Okay. Por ejemplo, cuando lleva una consonante antes. Cuando lleva la consonante, ¿se cambia o no se cambia? If the sound is like the consonant, we don't change. For example, play. It's like the sound like a Y, so we don't change. E-D. Okay. Bien. Déjenme explicarles acá. Wait a minute. Sí están en lo correcto, pero al mismo tiempo están como like a little bit confused. So for example, here. ¿Cómo se llama esto? ¿Consonante o vocal? Consonante. If we have a consonant, then we change and add I-E-T. ¿Y si es una vowel la que está a la par? Yes. We only add ED. ¿Se acuerdan de la regla ahora? ID. Yes. Yes. So the rule is when you have a vowel next to, you add ED.
but you only, if you only have the consonant, then you change the Y and you make it I-E-E. Correct. Okay. Ya nos estábamos perdiendo. Sí estábamos, pero no estábamos. Ya no nos estábamos. Go, yeah. Yeah, 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 yeah. So, espérame, teacher, le voy a mandar un mensaje a la no sé quién. Me la pasó mala. Very good. Number two. Let's go with the Monica. Did they? The first, did they? Did they anything last weekend? ¿Estás segura? No. Did they do? Me hace falta un verbo. Did they do? ¿Y por qué es did they do y no did they did? Los demás apaguen su micrófono. Porque como ya al inicio va en pasado, no podemos poner las, no puedo poner el verbo también en pasado. Yeah, very good. Very good, Mónica. So Mónica was like, sí, teacher, usted creía que no, pero mire, yes. Excellent, Mónica, very good job. Let's go now with Josué. Josué? ¿Le puede, puede escuchar ahí su audio de fondo? Casi no lo oí. No se preocupe. Que me lea la respuesta de la 2.1 letter B. Yeah. Yesterday when he came, he came hiking. And take walk. Hiking. Repite esa palabra, si dice hiking. Hiking. Okay. They went. ¿Y por qué went y no go? Porque no lleva consonante. ¿Por qué no lleva? Consonante. Porque no lleva consonante. Maybe. Vamos a preguntarle a alguien más. Maylin, la veo con cara de responderme. Porque went y no dijo. Go. Ajá. Porque en este caso estamos hablando en pasado y no tenemos ningún auxiliar que nos esté diciendo que podemos poner el verbo en presente. Por lo tanto, utilizamos went porque yes, they went hiking during the wood. Very good. Y go no se puede, ¿verdad? Dependiendo. Ese que está abajo. Ajá. Ese no es correcto. Ok. Yes, very good. Porque no es un regular, ¿verdad? Es un... ¿Cómo se llama estos verbos que cambian su estructura? Irregulares. Irregulars, very good. Vamos a ver Ana Esmeralda. Yes. So let's do this one. Sería did she have? Yeah, está correcto, pero la pronunciación es get. Get. Did she get? No, no veo lo, la tercera es, ¿verdad? Yeah. Esa, did she get? Get auntie at the mall. Yeah, thank you very much. Anything at the mall. Let's go with Mercy. Mercy está ahí o está en meeting. Ricardo, ¿sí me escucha bien en el internet? Nope. Okay, okay. Delmi then.
No, she went shopping by the but she didn't buy anything. ¿Y por qué didn't buy y no not buy? Porque estamos hablando en el pasado. Uh-huh. ¿Y dónde expresa el pasado esta oración? Va el verbo en buy. No, pero ¿dónde está el pasado? ¿Dónde se expresa el pasado aquí? ¿En el auxiliar o en el verb? En la auxiliar. Ok, so, ¿cómo dicen, verdad? ¿Están seguros que todo esto está correcto? ¿Chequeamos? Yes. Yeah? Yes. Okay. Very good, good job. Y vamos a la última parte. Read the article and complete the sentences. So, aquí tenemos un article. Ok. Y vamos a completar las oraciones según ese artículo. Ok. So, first, vamos a leer el artículo. Todos leen ahí en su casa. Hagan una lectura guiada, leen conmigo y al mismo tiempo escuchan pronunciation. Jerry Carson, 16th, had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt, but he stayed home. He got up early on Saturday and went downstairs to the basement to do laundry. He went back upstairs, but at the top of the stairs, the door was locked. He pushed on it and it didn't open. He called to his neighbors, but they didn't hear him. Luckily, Jerry had food to eat. There were some extra groceries in the basement and he had a place to sleep. He put some clothes from the laundry on the floor and slept on them. His parents came back home Sunday morning and found Jerry in the basement. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone, said his father. We came home right away. We're just happy he's all right. ¿Ya vieron de qué se trata? Se quedó encerrado en el basement. Sin teléfono, guys. Imagínense un día sin teléfono y sin internet. No internet, no phone, right? Vamos a hacer esto aquí abajo. Bueno, pero había comida, lo principal en la vida. Why did Jerry go to the basement? Claudia, Janet. To do laundry. Diga, laundry. Laundry. Okay, ahora Claudia Elizabeth. Where did Jerry sleep? Jerry asleep on the floor. Sleep or slept? Slept. Slept on the floor. Okay. Fatima Emperatriz. Why did Jerry's parents return home Sunday morning? Because you're in the answer to the point when his parents tried to check out him. Okay, va a repetir conmigo, please. Okay. Because Jerry didn't answer. Jerry didn't answer. Answer the phone when his parents diga conmigo parents con ese al final parents called To check on him. Thank you very much. Ahí estamos correctos, guys. That's it, right? Yes. Very excellent. So al final, we did it right. Significa que lo hicimos just fine. Okay?
So that was the exam there, but then I have something here que vamos a hacer ahorita. Espérenme, que no me gusta esto. No, esto no lo. So vamos a hacer unas preguntas y respuestas. Let me share my screen. Okay. So I'm going to share my screen right now. Then you see. So these are some questions we're going to make. So where did you go? Presting atención. Pay attention because then you're going to have to do it. Where did you go to elementary school? ¿Qué significará? ¿Dónde fui? Elementary school. Elementary school comprende desde, puede comprender desde kinder hasta sexto grado. ¿Ok? So where did you go to elementary school? Se va a contestar, I went to, y ya me dice dónde. Did you go to a nursery school? ¿Saben qué es un nursery school? ¿No? La escuela de enfermería. No. No, suena como eso, but no. Es la escuela donde atienden a la primera infancia, a los babies. ¿Ok? Nursery school. Y obviamente creo que no, ¿verdad? No fui yo, no fui. No. What was your favorite subject? ¿Cuál era tu materia favorita? What was your less favorite subject? ¿Cuál era tu materia menos favorita? Did you win a prize in school? ¿Ganaron algún premio en la escuela? Were you good in PE? ¿Eran buenos en física? Porque, a ver, algunas personas nos encantaba ir a física, pero otros éramos like bad. Yo era buena, pero digo que por los que no. Did you like math? Okay. ¿Te gustaba la matemática? Vamos a hacer estas preguntas súper rapidito en los breakout rooms. Le voy a dar unos momentitos para que después vengamos aquí súper quick. Estos minutos les cuentan para que pasen de los 60 minutos que tocan el día de hoy. Ok. So, ¿ya tomaron un screen? Yes, teacher. Okay. So vamos a ir rápido a los breakout rooms. ¿Entienden qué vamos a hacer en los breakout rooms? Yes. Yes. ¿Qué vamos a hacer? A ver si me explican. We have to talk about that. Yeah, vamos a hacer questions. Pero déjenme un segundo que no he tomado ninguna captura. So one, solo voy a tomar una captura. One, two, and three. Thank you very much. Yeah, voy a poner otra vez, rapidito. Yes, okay, bye bye. We don't have like a lot of time. Secciones de grupos.
Mayra. ¿No lo mandó breakout room, Mayra? Ahí está. No veo quién está. Who? Uy, qué carona me veo en esa captura. It's the truth. Who question? Claudia, Claudia, what's your favorite subject? Oh, yo ya I arrest the another person, Joanna. Okay, Joanna. My favorite subject was I don't remember. I don't like the school so much. So. Math, science, no, like language, Spanish. What is that, yeah? My last favorite subject is language. It was language. Spanish language, creo que sería. Es lo que estábamos hablando. Okay. Okay, aquí va una para... ¿Cuántos somos? Okay. Did you win a prize in the school? Iris? Iris? Hola. Did you win a prize in the school? What was your last favorite subject? My favorite last subject was... My last favorite subject was... History. My favorite subject was drawing. Okay. La de artística que se mira hasta no me acuerdo muy bien qué grado. What was your left? Hello. Hi. Hello, teacher. How are you? Hello. How are you? Good, teacher, because we're leaving. Ya nos vamos, por fin, teacher. Oh, my God. It's time. Miren, la próxima, si vuelven conmigo, tengo que intentar la cosa esa de ponerlos en pupitres porque... I'm obsessed. Ahorita ya es una obsesión que tengo y es un reto personal. Esto ya se volvió personal. Because I need to do it. Todos van a estar así sentaditos, sí. Like, para que se vea, right? Va a estar awesome. Va a estar bien interesting. Okay. Si está así con la cámara así, yeah. With like, uniform, teacher. Nah. Pero sí va a estar así como que, like, que se vea esto así, like, y si no se va a ver así como solo los ojos asomando por el pupitre así. Right. So cute. Very good. So guys, it was my pleasure. Mi placer estar con ustedes este módulo. Espero que volvamos a estar together in the next one. I don't know if it will happen. No voy a saber si voy a pasar porque honestamente es primera vez que me dan dos veces el mismo grupo. Es first time. Maybe, tal vez me den este grupo, hopefully, porque se ha mantenido grande y a veces cuando eso pasa, vuelven a entregar al teacher el mismo grupo. So, espero verles el próximo módulo y si no, pues sigan aprendiendo inglés, because that's very important, ¿ok? Yeah.
Thank you, teacher. Nice to meet you. Bye. Bye. Ana, escríbame lo que me quería decir. Ah, bye. Bye. Bye, teacher. Oh, me too. Bye.